Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a Evil Genius 2. Aquí estamos junto a los científicos, en este caso también a nuestra genia, a Zalika, nuestra villana, que está ordenándole que lo haga rápido, que lo haga rápido, que mejore rápido esa... Uy, ¿por qué le moví? No debe haberlo movido. Bueno, ya tenemos, parece que tenemos... Ah, no, no tenemos todavía la... I'm thinking. Mejora con radio de acción, repara al instante con... No, esta es la que quiero, ¿no? Los esbirros de ciencia reciben una mayor bonificación. This is crucial to my success. Bueno. A ver, continuemos. Continuemos donde lo habíamos dejado. Antes de eso, les recuerdo que si les gusta este contenido, por favor suscríbanse y denle un like para seguir subiendo más contenido de este u otro juego de estrategia y gestión. Bueno, a ver, prioridades. Prioridades, en este caso, nuestras maquinaciones, porque es donde obtenemos dinero, ¿no? Recuerden que aquí ganamos dinerito, que ya no sé por dónde. Ah, mira, aquí tenemos ya la red criminal alta, 36. En 3 minutos sube 15. Vamos, yo creo que sí, ¿no? Acá. En 30 minutos, no. 3 minutos. Y aquí. Estas dos están ocupadas, ¿no? Esas dos están trabajando. Bueno, estamos bien con el recurso, ¿no? Con el oro. A ver, ¿qué hay que hacer? Recompensa el capítulo secundario, introducción a los técnicos. Esto ya lo hicimos, ¿no? Sí, esto lo hicimos en el anterior video. You there, the one in the apron. What is it you do around here? El del mandil, ¿cuál es tu trabajo? Me, I repair things, prevent breakages. Turn things off and on again. Reparar cosas, evitar saltos de tensión, apagar cosas para volver a encenderlas. Oh, good. We need someone to keep the lair in good working order. Necesitamos alguien que se asegure de que todo funciona correctamente en la guarida. If you come across any corpses, just don't turn them back on. I like them that way. Pero si te encuentras cadáveres, te pido que no los vuelvas a encender. Me gustan tal como están. Our lair is getting busy. Just one more side story to go. Bueno, vamos al tercer. Uy, 70.000. Y ya me quedé sin. Ya me quedé sin espacio para recursos. Bueno, a ver, siguiente misión. Botones. Another group of agents. Can't a genius with a dubious criminal past purchase an exotic lair in peace anymore? Otro grupo de agentes. Es que a un genio malvada con un pasado criminal preocupante ya no puede ni comprarse una guarida exótica tranquila. Claro, estamos en una isla, ¿no? Y recuerden como por ahí dijeron, esta es March. March se separó de Homero y vino para acá a tratar de conquistar al mundo. Ah, y se oscureció un poquito, ¿no? El sol. Las paradisíacas islas. Gracias a un suscriptor, Jorge. Si lo ves, me acordé de eso. Bueno. It's probably all the helicopters. They'll be wondering what we're doing out here. Posiblemente sea por todos esos helicópteros. Supongo que les preocupa saber qué estamos haciendo aquí. That's why I chose this location. It has the perfect cover operation. Por eso, even if it is abandoned. Por eso elegí este lugar, porque tiene la tapadera perfecta, aunque esté abandonada. I think the problem is that it's abandoned, boss. Not many people visit an abandoned anything. Creo que ese es el problema, que está abandonada. La gente no suele ir a ver cosas abandonadas.
Buen punto, ¿no? For once, you make a good point. Very well. Hire some staff. Dress them well. Teach them to cheat at roulette. Se alegra la esbirra. Anda, has dicho algo con sentido para variar. Muy bien. Contrata gente. Vístela en condiciones y enséñales a hacer trampas a la ruleta. Vamos a abrir el casino. Many objectives require you to send different types of minions to run special schemes. Let's go to the world stage to get started. One of the highlighted schemes is near one of your criminal networks. You can send minions to complete the scheme now, or you can search the globe for an alternative. A ver, vamos a cancelar esta, porque esta recién está llegando. Vamos a coger esta. Cancelamos esa de ahí porque recién estaba llegando, así que no. Ay, y qué pena que no puedo agrandarme más. Necesito más espacio. Podría crear otra bóveda. ¿Cuál es esta? ¿Esta es para quién? Ahí está el esbirro asignado. Sí tengo bastante técnicos, así que no hay problema con eso. A ver, necesito más espacio. Necesito más espacio para la bóveda. ¿Dónde la creo? Ok, tenemos energía de emergencia. La guardia si les ocurre algo a tus generadores. Proporciona equipo. No, es que esto es 22.000. Ah, no, claro, puedo gastar ya. Pues puedo hacerme el gasto de 22.000. Pues es lo que ya tengo. Pues a ver, tus esbirros apilarán sus pertenencias. Bueno, más esbirros, como que no por ahora. Se usa para lavarles el cerebro a los prisioneros. Ten siempre cerca a tus enemigos. Perdón, a tus amigos y a tus enemigos también. Siempre que primero los libres. Déjame parar esto porque si no avanza. De esos pensamientos tan problemáticos. Banco de datos. La vitalidad. Ingenieros. Ve, esto me gusta. Permite almacenar una cantidad moderada de oro. O sea, puedo almacenar más oro en el mismo espacio. También me gustan estas dos. Me gustan para lo que sería ser más eficiente, ¿no? Este es para proteger. Vamos con esta, la del oro. Research has begun. Quiero almacenar más oro en ese espacio. Bueno, a ver, sigamos. Ay. Aquí puedo poner más cositas. Your minions have kidnapped a specialist. Once they're in a holding cell, you can choose to interrogate them. Le está subiendo el ingenio. Lo sube lento. Podemos poner otra. Ah, espérate. Aquí hay algo interesante. ¡No! Se puso esto. Ay. Tenemos que estar pilas en esto para evitar que se haga esta cosa, como es la restricción, el confinamiento. Por ejemplo, aquí 32, esta. A ver acá, 64, 67.
Ay, qué pena, este se me puso así. Me toca esperar para maquinar ahí. ¿Cuál era este? El archivo, ¿verdad? Vamos a ponerle otra. Uy, carísimo. Carísimo. Ay, cierto, que iba a poner la trampa. Uy. Ay, ya, trajeron al botones. Anebol. Ya la trajeron, ya la trajeron. Vamos a poner la trampa mientras tanto. Quería poner esa trampa de ventilador, ¿se acuerdan? Ya tenemos esta trampa de guante de boxeo. Vamos a poner esta. ¿Y dónde entra? ¡Ay! Entra en todita el pasillo. No me sirve. Me ocupa todo el espacio. Me ocupa todo el pasillo. Bueno, ya sabemos que la We trampa have de ventilador captured an necesita espacio. intruder. Select the holding cell and then select escort prisoner. After that, select the interrogation device. For now, that's the interrogation chair. Bueno, ya. ¿Cómo vamos con Salika? Let's get scientific. Another experiment requires my Ay, que la attention. muevo. Quédese ahí, mamita, quédese ahí. Because I said so. Bueno, vamos a interrogar al botones. Ay, le pones en la bomba, eso es una bomba. Ah. An intruder has given us their secrets. Interrogation has revealed to us how to build new training furniture. Build the new item in your training room. Bueno, entrenador de botones. Uy, sí, grandote. Grandote. A ver qué van a ponerse ese entrenador. Ahí está. Head to the minion training screen to request some advanced minions. Okay. Request the amount of this specialist you want in your lair. Your minions will always try to keep to this number. Your workers will start to train automatically. They'll learn faster if another minion is able to teach them. Ese es el entrenamiento. Ese es el entrenamiento. ¿Cómo utilizar una puerta corrediza? Una puerta giratoria, perdón. ¿Cómo la utilizo? Y eso fue todo. Pasa el equipaje. Y ya, eso fue todo. A ver, venga el otro, venga el otro. Ha 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 ha!
Ay, no, pues te ha parecido más torpe. Ti ni siquiera la sabe utilizar. El otro sí la supo. Sí. To ensure your cover operation is perceived as legitimate, you need some activities for your guests to use. Request some roulette tables to be built in your cover operations. Bueno, a ver. El otro, este se graduó de botones sin utilizar bien la puerta. A ver. Dice que coloquemos máquinas en la tapadera, que debe ser acá, ¿verdad? Sí, debe ser aquí. Bueno, pongamos aquí, a ver. No, acá. Pongámoslo aquí. Distracting agents drains their resolve and reduces the time they have to find suspicious activity in your lair before heading back to their HQ. Tengo una misión opcional, dice vender el equipo innecesario de la tapadera. O sea, de aquí. Por ejemplo, esto. Cajas abandonadas. Pero no me cuenta. Ah, no, sí me cuenta, sí me va a contar, pero es que todavía no cumple. O eso espero. A ver, sigamos. Se volvió a cerrar, qué desgracia. Es que no estoy atento a esto. Bueno, vamos a poner esto. Este sí estamos bien. Se volvió a cerrar esta. Rápido, construyan. We have picked up some movement near your lair. Keep an eye out for incoming agents. ¿De cuándo acá un botones maneja la ruleta? Aquí debe estar o un chico especialista en ruletas, esos tipos de casino, y no vestido así. O una chica también, ¿no? Puede ser, ¿no? A scheme has succeeded. Maquinación completa. ¿Cuál está completa? Esta. No, 30 minutos es mucho. Aquí está. Salió el espía. Viene gente que no son espías. O eso pienso. A scheme has succeeded. A ver. No hay el espía. No hay el espía.
vamos a seguir despejando, vamos a seguir despejando los caminos. A ver. Quiero abrirme para acá. Seguimos despejando mientras sale la misión, ¿no? No hay el Paul Bosu. Se fueron los botones. Tag this agent for distract. Ya está ahí. This will ensure your minions remove the offending agent with as little commotion as possible. Ya está aquí. Ay, marca la gente. There's an intruder here. Distract them for me. Your minions will escort any unwanted guests to a safe spot within your cover operations. O sea, la van a distraer a la espía. Un momento. Uy, no. ¿Qué pasó? A scheme has succeeded. No la distrajeron, pues, ya está acá adentro. A ver. Tus esbirros acompañarán a cualquier invitado no deseado a un lugar seguro de tu tapadera. A ver, ¿a dónde la llevan? Eso es todo. O sea, la sacan y que ya, se acabó. Lárgate. New main objective available. Once a minion's morale has fallen to critical levels, they'll need to relax in the staff room. Bueno, es la menos violenta. Esa parte es la menos violenta. No lo captura ni lo mata, nada. Lárgate de aquí. Bueno, otro edificio, otra sala. A scheme has succeeded. Cafetería. Ah, sala de personal. Ah, correcto. 64. Espérate. Vamos a hacerla aquí. Justo aquí me viene perfecto. Espérate, cerremos esto. Cerremos esta parte. A ver, vamos a hacer la cafetería por este lado. Ahí 70. O ahí.
And EGTV will fill their day with shows where the villains always win. Voy a poner una puerta más pequeña. Quick, pick me up. No, no puedo poner una puerta más pequeña. Las puertas tienen que ser de ese tamaño. ¡Wow! Con las justas. A minion will always attempt to rest before their morale becomes critical. If their morale drops this low, it can mean they've been talking with agents or tourists. Vamos a cerrar ese pasillo. Lo abrí por gusto. A ver, las maquinaciones como que por el momento no me sirven porque no tengo dónde guardar oro. Pero puedo utilizar esto. A scheme has succeeded. Mejor esta. Ya ahí sí. No. De 3 minutos nomás. Listo. Ahí sí recupero todo el oro que invertí ahora. A ver, chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hay trabajadores. Research has been paused. ¿Y los demás trabajadores? ¿Por qué está uno nomás? Research has resumed. Junior Sapo. Siempre tiene prisa. Tiene una tortuga como mascota, lo cual mola mucho. Vaya viendo. ¿Qué es eso? ¿Una discoteca? Necesito que alguien venga a poner la última. Parece que necesito más esbirros. Voy a poner una taquilla. Que eso es lo que iba a hacer antes y me olvidé. A ver. Una taquilla aquí. Side story complete. Excellent. Your valets are here to make sure your cover operations remain as convincing as possible. Don't forget about this important side of your empire. Collect the completed side story to continue your world domination. Ok, ya hemos completado el último capítulo secundario. Serían tres capítulos secundarios que hemos hecho. El de los botones. Recompensa. It's a pleasure to meet you. Es un honor poder hablar con usted. It shouldn't be. Do you know what we need you to do? No te vengas muy arriba con lo de hablar. ¿Sabes lo que queremos que hagas? Carry luggage, open doors. I also play a mean game of baccarat. Llevar equipajes, abrir puertas, también sé jugar sucio al baccarat. No sé qué tipo de juego será. Do you cheat? I hope so. I have no luggage. All my doors are automatic and I don't have time for losers. ¿Te refieres a que sabes hacer trampas? Espero que sí, porque no tengo equipaje. Todas las puertas son automáticas y no tengo tiempo para perdedoras. And smile. Make them think there's nothing going on back here. Si bien lo irónico de aquí, yo recuerdo que entrenamos a dos varones de color, ni siquiera
blancos, sino varones negros. Y sale una chica blanca. With all these specialists running around your lair, you should make sure your minions still know who's in charge. Let's execute someone. Select your evil genius. Vamos a matar a un esbirro. ¡Qué malos! Yes. With your genius selected, simply interact with a minion to order a swift execution. Don't worry, if you happen to try and execute someone with a shred of worth, you will be asked to confirm your decision. Ay, ¿a quién le damos el vire? A ver, ¿quién no está trabajando? No, aquí están trabajando, aquí están. Trabajando. ¿Quién está durmiendo? A ver. Este. In the name of science. Así era, ¿verdad? A scheme has succeeded. Lo siento. ¿Cómo te llamas? ¡Junior Sapo! ¡No puede ser! ¡Fue el único que trabajó! ¿Y qué pasó? ¿Lo vas a matar o no? ¡Ah! Ya, perdón. Aquí está. No, Junior Sapo no lo voy a matar. No. Ya le agarré cariño. No quiero. Tú. Seb a cero. Amante de los perros. No, amante de los perros. Qué bueno. No, tampoco. Entiende el efecto de la gravedad sobre la trayectoria de la bala. Falla más que una escopeta de feria. Esta. No, femicidio. No, tampoco. Sas en toda la boca. Le gusta el rugby. Este sí. Lo siento. Science demands sacrifice. Kill that minion. Mátenlo. Por jugar rugby. Juego peligroso. Dale. Eso. Bueno, después de un asesinato a media mañana, ¿qué más toca? Dormir, ¿no? Una pequeña siesta. Natasha coge. Natasha. A scheme has succeeded. Buenas caderas, Natasha. Buena espalda. Tiene más espalda que yo. That was good fun. If you perform an execution with lots of witnesses, it's guaranteed to inspire your minions to work their hardest. Give it a go. Qué divertido. Matar a alguien con muchos testigos presentes te garantizará que tus esbirros se sientan inspirados para trabajar más y mejor. Bueno, somos malos, ¿verdad? No somos parte de la maldad. Pero eres la jefa. ¿Cómo vas a matar así a alguien? I am the brains of the operation. A ver. ¿A quién vamos a matar con testigos? Aquí. Cualquier cosa con unicornios es una compra garantizada. Todas las semanas juega el rol con sus amigos. Es un friki. No. Así somos nosotros. No vale. Le encanta disfrutar de un buen libro en su tiempo. Le dan miedo los perros, sobre todo los grandes. Se lleva mal con el polen. Quiere ver mundo. Le encanta disfrutar de un buen libro. No, yo creo que este. Ay, no, si no. Este. That minion is worthless. Kill them. A ver. Son montoneros. ¿Qué pasó? Ese no vale. Your criminal networks are idle. Consider running some schemes. Mm.
No vale, entonces que la Salika tiene que matarlo. A ver, a ver. Let's proceed. Vamos a ver si la Salika tiene que matarlo. Ya he matado a dos. Mata a un esbirro habiendo al menos un testigo. Nothing is certain but my success. This one must die if logic dictates. Ahí lo mata, ¿eh? Ay, qué bueno. Well done, your meanness. You have successfully managed to inspire your minions with your show of power. Now congratulate yourself as they dispose of their co-workers' cold, lifeless bodies. Ya, ya, ya. Nothing is certain but my success. New main objective available. Now we'll need to build an armory where minions can monitor your security cameras and your muscle minions can share their war stories. Let's proceed. Así ha sido. Ella puede matar, ¿ah? Lanza como un rayo. Un rayo láser. Hay algo que me ha salido aquí. Medidor de tensión de las fuerzas G. Ah, perdón, J. What next? I'm not bossy. I'm the boss. Bueno, yo creo que ya hemos adelantado bastante en este video. Ya hemos terminado todas las misiones secundarias, así que ya nos toca solamente la de la historia. Y según veo, en el próximo video nos van a atacar. Y no creo que sea una fuerza, en este caso, pocos investigadores, pocos espías, así que va a ser grande la fiesta en el próximo video. Así que los espero. Espero que les esté gustando el contenido. Por favor, suscríbanse, denle un like. Y los espero en Evil Genius 2. Hasta la próxima. Bye bye.